Esto de lo del SAS, ¿verdad? Pues no, como dijera, a mí desde que empecé a trabajar me ha ido muy bien, para qué voy a decir que no, más que hasta ahorita donde ya vamos, pues un poco ya más mejor. Con gusto nos comemos una tortilla, ¿verdad? Que ya sabemos que son maíces criollos y no tienen químicos y un poco más preparado, ¿verdad? Y aquí, pues, para mí, para mi familia, o alguien que necesita, también le vendo al que necesita. Aquí le damos el consumo, aquí lo vendemos al que necesita, y si no, pues ahí compramos animales, los engordamos, los vendemos, al rato matamos uno, nos lo comemos, ya sabemos qué carne estamos comiendo. Vamos a comprar al mercado también y sabemos qué clase de carne vamos a comer. Y si los engordamos aquí, pues sabemos qué carne estamos comiendo. Con gusto nos comemos un pedazo. Yo pudiera yo tener siquiera unos 20 chivos, unas 10 vacas, o 5 caballos, para recuperar más estiércol. Pero bien, cuando yo me hice de mis tierras, pues yo me dediqué a la agricultura y a trabajar, y esto pues me dediqué también a los animales. Desde hace tiempo que yo no tenía yo tierras, pues de por sí compraba animales y los vendía, y lo que no aprovechábamos era el abono, porque no, se lo llevaba al agua o ahí se quedaba amontonado. Y absolutamente ahorita no, porque ya tenemos a dónde ponerlo, a dónde llevarlo a tirar a las tierras y todo, pues lo acarreamos, ahora hacemos las compostas y ya más mejor, más le sacamos más provecho, más rápido. A pesar que con los abonos orgánicos he preparado mis tierras muy bien, me dan un poco más de lo que me daban, las conservo un poco más blanditas, más en buenas condiciones de tenerlas, de sembrarle cualquier cultivo, porque ya la tierra ya tiene fuerza, ya como quien dice, ya está bien alimentada, ya nos da de comer también, y también nosotros hay que darle. Para que nos pueda dar, también hay que darle. Y absolutamente, ¿verdad? Como ustedes se dan cuenta bien, que lleva 3 años que no aplico nada de químicos en mis dos tierras, la que tengo aquí abajo y la joya, la que está reconocida. Y me la vendieron, pues ya era casi roca, pura roca. Yo empecé a ir, empecé a tecorralear, a detener algo de tierra, a sacar hojarascas de la falda, a tirarles. A veces hasta llevar tierra de aquí para allá, cuando barren aquí la casa, pues en lugar de que tiren eso, lo echan a un costal y ajustan una cara y me la llevan. Pues de aquí también toda la basura que barremos de la casa es la que le echamos a los costales, y esa se lleva para allá. Toda la basura, pues también le hace bien allá, la pone. Se nos ocurrió pues volver a sembrarle, y como que ya la resgatamos y la vamos a seguir recuperando más, porque pues por este año ya la sembramos, pero le vamos a dar el atendimiento que se merece, ¿eh? Y de todo modo le vamos a seguir llevando para este año que viene. No voy a decir que de plenamente no le vamos a sembrar, no sé si le siembre yo frijol o le siembre yo calabaza. Lo que va a descansar es de maíz, pues, o sea que está bien, pues a pesar de que ya estaba perdida, la tierra ya estaba abandonada, como que la vamos a recuperar, y la vamos a recuperar más pronto, porque pues yo pienso meterle, pues como dijera, más trabajo, llevarle lama, de por ahí de donde hace uno las zanjas, que les dice unas zanjas trincheras, ¿verdad?, que recupera uno lama, pues pienso que le voy a llevar unos viajes de lama y le voy a tirar donde más o menos está más pobre, y más rápido la voy a recuperar. No sé, si Dios nos presta vida entre unos 2 años, pues pienso que la tierra va a estar todavía mejor, porque le vamos a ir dando pues lo que necesita,
me voy a ir a pastear mis animales allá les voy a ir a dar de comer a rastrojo, que yo creo ya los voy a tener, pues. Allá me voy a pasar manteniéndolos. Ya todo eso que van a dejar ahí va a quedar, se va a hacer abono, luego al rato tierra. Y pues la tierra va a estar un poco mejor. Y algo pues también le vamos reforestando, como maguey y unos que otros nopales ya le sembramos. Para comer también, pues ese de comer también, el nopal, para que tengamos comida. Mejorar la tierra para que me pueda dar de comer la tierra. Y esa es una. Y otra pues que le tomamos el valor, la tierra agarra otro valor. A mí me costó 30 mil para que ahora me ofrezcan 500 mil. No la vendo. Y absolutamente pues no la vendo. Pues tengo, en primer lugar, tengo mis hijos. Al rato mis hijos, ¿dónde van a trabajar? Solamente por algo, ¿verdad? Que no se pudiera y que no hubiera otra salida, quizás. Entonces, si yo quiero ver mi parcela bien bonita, pues le voy a reforestar, le voy a sembrar plantas o algo. Que según como yo la quiera ver, ¿eh? Y si la quiero mejorar, pues entre más plantas yo le siembre, mejor la voy a tener, porque si le siembro un árbol que va a tirar mucha basura, que al rato va a ser abono, más rápido la voy a recuperar. Si le siembro un maguey, pues es lo mismo, porque al rato de que yo coseche el maguey, todo su desecho del maguey se va a hacer abono. El abono tiene que ser tapado abajo, que tiene que quedar antes de sembrar, hay que poner el abono, luego la semilla, para que el abono quede abajo, ya con el agua se remoja, la planta empieza a echar raíz, agarra el abono y va para arriba. Muchos vieron mi tierra cómo estaba y ahora la ven que está buena. ¿Cómo se hizo buena? Pues trabajando, cuidándola. ¿Sí? Pues yo digo que pues las mujeres trabajan, ¿verdad?, más porque pues del diario el trabajo que tenemos en la cocina, si no es bueno, de la tortilla es del diario que se hace la comida, pero barrer, lavar, pues casi todo el día tiene uno el trabajo, nomás que pues ese trabajo no nos pagan, pues nomás es trabajo que uno hace allí. Y ellos pues trabajan, pues se ve lo que ganan. También cuando andan sembrando también nos vamos pues a sembrar. En la siembra. Ajá, y ya después también sea nomás para, como era, para juntar el frijol, para quitar la mazorca, para piscar. Mucho trabajo, pues, en la cocina. Y afuera, en el campo también. Ya que he hecho una carga, pues la cargo y me la traigo a donde quiera. La voy tirando. Bueno, lo primero, yo el mensaje que les mandaría a los otros que no conocen o de lo que estamos platicando ahorita nosotros, ¿eh? Por decir que se va para otro lado, que ya tiene tierras abandonadas que ya no sirven, pues que las cuiden, que les den el atendimiento, que si tienen ganas de trabajar, pues si pueden comprarles muchos escombros que a veces hasta venden, comprarlos para llevarlos a sus tierras y mejorarlas y tratarles de quitar el agua, lo principal. El agua, hacerles sus zanjas, que el agua no troce, que ya no se lleve la tierra. Pueden poner sus, pues nosotros aquí anduvimos con tecorrales, para allá lo pueden hacer con maguey o otras plantas, para que la tierra se retenga y no se vaya. Y al ver que ahora dan buenos resultados, pues la gente se anima. Ya tenemos otros cuantos nuevos que ya hicieron sus abonos orgánicos, como cuatro que no están registrados. Los que ya estamos registrados somos 13, que éramos 11, se registraron 2, más 4 que hay que falta de registrarse, que ya pues vieron, más como ahora que ven que yo vendo el abono, pues piensan que sí, pues ya no es como ellos pensaban, que nomás porque uno tenía que hacer o algo, ¿verdad? Yo he invitado pues la mayoría, como ahorita le digo, pues hay otros que ya entraron, porque uno les ha dicho o yo les he regalado del abono que yo hago, lo ponen a prueba, si ven que les conviene, pues ya se animan y le entran. Acabamos de animar la comunidad de Tepozcoatl. Allí fuimos a hacer unas aboneras también. Ya se me hace que allí se va
a lo mejor de ese grupo también de Tepos también entra, porque así fueron. Una señora vino a ver por aquí cómo se trabajaba y le dijimos que si quería le íbamos a ir a ayudar a hacer la suya, que invitara por ahí a alguien si quería, ¿no? Y invitó, y en el día que fuimos había ocho gentes. Pero lo que yo quiero, pues, que ellos también aprendan y no tiren tanto dinero, pues, como eso de tirar fertilizante, es tirar todo dinero. Y más o menos, eso de que yo me proponga, viera ser como ustedes ahorita vienen aquí, a lo mejor a ustedes están perdiendo su tiempo, ¿no? Estuvieran pudiendo hacer otras cosas en sus casas. Pero si tienen interés como de aprender o de que yo aprenda, ¿no? Pues, es cuando uno va uno sin ganar nada, pues. Y vamos a seguir animando más gente. ¿Ustedes no se animan a entrarle?